Y existe una enorme vorágine en relación con este tema. Y algo muy triste, la política ética no tiene fuerza. Está subordinada a la política agrícola, a la política ambiental, a la política de cambio climático, a la política turística, la que ustedes me digan, porque se piensa que siempre va a haber agua. Es gratuita. Y no hay investigación, así es. Estos son los retos. El principal reto es, ustedes escucharon al presidente electo sus 25 puntos. Es prioridad. ¿Escucharon ustedes la palabra agua en esos 25 puntos? No. Se sigue pensando que es agua para siempre, en todo momento. Lo principal es realmente posicionarla como una ciudad estratégica de seguridad nacional. Ese es el principal reto. Le dirán, no, es que ya lo dice la ley. Una cosa es que lo diga la ley y otra cosa es que la realidad sea totalmente diferente. El segundo reto es todos los mexicanos merecen interés de seguridad. Y que todos los mexicanos tienen derecho a sanear sus aguas. Debemos cumplir los objetivos de desarrollo sustentable de Tabasco, seguimiento, prevención de desastres y protección de las mujeres. Este es un reto. Y algo que también es el elefante del cuarto. No hay equidad de género en el tema de hoy. No hay transparencia ni en el sentido. En alguna ocasión, si se incumple lo establecido en el programa nacional, debe haber consecuencias. No pasa nada si se incumple el programa nacional. No pasa nada si se incumple el programa nacional de agricultura, el programa nacional de medio ambiente. No pasa nada. Esto es un reto en el tema de agua. Es evidente que la actual estructura y las capacidades instaladas de la Comisión Nacional del Agua, la Autoridad Nacional del Agua, no son suficientes ante una problemática grande como la que tenemos ahora mismo. Se necesita pensar en una nueva forma de cómo gestionar el agua. Se necesita instrumentar otra forma de que todos seamos corresponsables, pero con la autoridad encabezada. De otra forma no va a ser posible salir del orden en el que estamos y de cumplir esto lo siguiente. Esto es lo que tiene que tener la ley de agua. Me dijeron, oye, pero esto ya lo dice la actual ley. Sí, pero no se cumple. Hay que recordarlo. La siguiente. Es gestión por políticas simples, concentradas, centralizadas, todos integrados y considerar el cambio climático. Sí, pero no se cumple. La siguiente. Este es el tema de la ley. Se confunde recientemente una iniciativa del senador Batres, o hace más confuso todavía. El cuarto constitucional y el 115 constitucional hablan de un servicio hidráulico. No hablan del recurso, hablan del servicio que tiene que proveer el Estado. Y dice que es responsabilidad de municipios en primera instancia y después de Estados. No dice que sea una obligación de la Federación. Dice que es responsabilidad del Estado mexicano. Y le da la facultad al municipio de México. El 27 constitucional. Párrafo quinto habla de la administración del recurso agua. En la ley agraria, en la ley de desarrollo cultural y sustentable. Y habla la ley de aguas nacionales de la autoridad única. ¿Qué ocurrió cuando se planteó la
planteó el cuarto constitucional de derechos humanos al lado del examen, etcétera, los derechos. Tienen esos temas de servicios hidráulicos en la ley que era para administrar el cuerpo hidráulico. Lo que nosotros hemos presentado en muchas cosas en la Cámara. Entonces, ¿qué debe ser la ley? La ley que administra el agua y la ley que administra los servicios hidráulicos. De esa forma no se confunden las quejas con las mensajes. Y se define, yo no quiero privatizar, yo no quiero inversión privada. Estás hablando del servicio, no estás hablando del agua. Dos cosas diferentes. Y esto es importante. ¿Sí? Pues hay que articular la política nacional hídrica con la económica de la política de la política de la política de la política. Así. Hoy día, la hídrica está subordinada a dos ejes. Lo que hay que buscar es que esta esté articulada con el mismo nivel de ellos. La única forma en que podremos lograr esto es construyendo un sistema nacional de estadística donde haya transparencia y revisión de metas. Si cruzamos los logros, metas de estas políticas nacionales con la hídrica en este sistema de transparencia, lo que no se debe hacer es lo que tenemos que corregir. Así es. El primer programa nacional hídrico fue publicado en 1975 y fue publicado por un ejercicio financiado por el Banco Mundial para hacer rescatar la planeación. Recordemos un poco la historia del medio. La revolución, se crea la Comisión Nacional de Recreación. Esta se transforma en Secretaría de Recursos Hidráulicos y esa administraba agua potable, recursos de riego, planeación, todo. En los años 1977, por decreto de una administración federal, desaparece la Secretaría de Recursos Hidráulicos y la fusiona con agricultura. Y se crea Agricultura y Recursos Hidráulicos. Y lo que es potable lo entregan a los municipios. Sin ningún antecedente, sin capacitación, sin un programa. A ver, tenemos ese problema. En ese momento se subordina la política hídrica a la agricultura. Es en ese tiempo en el cual se genera el primer programa nacional para rescatar la planeación del agua, porque estaba escondida y subordinada a la agricultura. Oficialmente, el primer programa nacional de hídrico de 2001-2006. Vean ustedes los objetivos de estos tres programas nacionales de hídrico. Es lo mismo, escrito de distintas formas, pero es lo mismo. Agricultura, mejorar la eficiencia, hacerlo sustentable integrado, aumentar la calidad de servicio de potable, manejo integrado de cuencas y acuíferos. Problemas de servicio administrativo técnico del sector, posibilidad de participación, evaluar los costos de cambio climático. Pero no es un punto de vista. ¿Qué les estoy tratando de decir? Desde 1975 sabían que se hace en materia de agua. La pregunta es: ¿por qué no lo hemos hecho? La misma. Porque la política técnica está subordinada. Primero agricultura y ahora no está al mismo nivel. Algunos decimos que esto es derivado a que la Autoridad Nacional es una entidad en el tercer nivel de estructura del gobierno federal. Si fuera una secretaría del agua, estaríamos al mismo nivel que todos los demás. Y entonces sí, la política usar eso dominar. Sería un momento fuerte, agricultura, economía, turismo, todas las demás. La siguiente. Y este es un esquema de gestión integrada del agua planteado, donde está
la sociedad organizada por un lado, a nivel nacional, a nivel regional y local, las participaciones de los consejos de cuenca, las comisiones de cuenca, los comités, los COPAS. Es evidente que hay que rescatar este esquema, que deje de ser un esquema de momento, que sea un esquema real de funcionamiento. Esto que se pone aquí no es nuevo, se planteaba desde el 82, el problema es que nos hemos detenido y hemos avanzado poco en los temas. Este es un ejercicio que nosotros tenemos, donde están todos los municipios del país y se evalúa qué tan seguros desde el punto de vista hídrico, abasto, saneamiento, desastres naturales, medio ambiente. ¿Está como bien? ¿Hay seguridad en Coahuila? En unas partes sí, en otras partes sí. Y deberíamos mejorarlo. Pero bien, otras partes del país. Un indicador. Dentro de la película nacional, las manchas rojas y manchas naranjas son muy grandes. ¿Dónde están? En la parte pobre del mundo, donde existen todas estas poblaciones de migración que están mandando víctimas. La siguiente. El Instituto Mexicano de Energía del Agua, junto con el Instituto de Ingeniería del Agua, fuimos favorecidos por UNESCO en el Programa Hidrológico Internacional para crear el Centro Regional de Siberia. Somos un centro a partir del mes de abril, de la aprobación, este año, para avanzar y mejorar la seguridad de dar elementos apropiados, pero no solamente a México, sino a nivel de Latinoamérica. Así que este es un tema que practicábamos a la hora de la comida con la secretaria Argentina Minares y otros asistentes de la mesa. Ustedes saben que México tiene un tratado de aguas con los Estados Unidos, el tratado del 44. Donde tenemos que entregar 4.32 millones de metros cúbicos al año por ciclos de 5 años. Si no se cumplen, tenemos otros 5 años para pagar. Pero estamos hablando de la superficie. Sí. Por ahí hay un resquicio que habla del saneamiento de la superficie. Pero nunca hablamos de la superficie. La reserva natural de agua que tiene el país. Esto es ingenio, a propósito, las fuentes son Rosario Sánchez, una coahuilense, que está en Texas A&M, Victoria López y Gabriela Extañez. Ella es sudamericana y Extañez es estadounidense. La referencia es simplemente para decir, ni siquiera sabemos cuántos acuíferos transfronterizos hay que ven en los Estados Unidos. No nos ponemos de acuerdo, ellos dicen que son uno, nosotros decimos que son otro. Inclusive hay varias referencias institucionales que plantean otros. Es grave no saber cuáles son nuestros recursos. Y si ni siquiera sabemos el número, pues menos vamos a saber cuánta agua hay. Lo siguiente. Este es el ejercicio que hizo de aproximación gráfica. O sea, este es Estados Unidos y este es el lado mexicano. Estos son acuíferos desde el punto de vista natural y estos son acuíferos desde el punto de vista hidrológico-administrativo. Vamos a poner dos cosas diferentes, dos propósitos diferentes. Lo siguiente. ¿Qué hemos hecho nosotros en el Instituto por parte de Seguridad Hídrica? Empezar generar información práctica con Estados Unidos, con la Universidad de Texas, con la Universidad de Arizona, la Universidad de México, para empezar a generar información de todos los activos de manera natural. ¿Por qué es importante esto? A lo mejor ustedes aquí en Santiago no lo ven, pero los que viven en la frontera lo ven día a día. ¿Cuál es el problema?
no vale si se explota lo mismo. Si se explota del lado mexicano más el lado, afectamos a Estados Unidos. Si se explota más del otro lado, afectamos a México. Si no tenemos una estrategia, una regla como el Tratado de 44, vamos a entrar en un tono y largo de un conflicto seguro. Tenemos que avanzar en ese tema. La siguiente. Una de las primeras aproximaciones que hemos hecho es sistemas de túnel permanente. Estos son los verdaderos acuíferos de México, no las unidades y redes administrativas que hoy día tiene la Comisión Nacional de Agua. Son dos proyectos diferentes, dos entendimientos diferentes. Tenemos la frontera. ¿Qué quiere decir cada uno de estos millones de colores? Lo que quiere decir es que el flujo del agua va en esta dirección. Eso quiere decir que hay flujo de agua del otro lado también y la compartimos. Y puede aflorar el agua y se puede volver a meter en la vida. Es decir, el agua que fluye de esta zona sale del Golfo de México y sale a través del metal. O sea, por eso es la siguiente. ¿Quién de ustedes no tiene teléfono celular smartphone? En los centros comerciales hay drones. En los eventos de fiestas hay drones. ¿Por qué no utilizamos el drone? Para levantar topografía, para inspeccionar el centro, para enviar otra cosa. Hoy día todos tenemos un teléfono smart y nuestros datos están en la nube. Y no están en un disco, en un disco duro o algo. ¿Por qué los datos del agua no están en la nube disponibles para ser descargados y utilizados por todo el mundo?
¿Por qué? ¿A qué le tenemos miedo? Hay muchísima tecnología. Hoy se habla de la cuarta revolución en México. Perdón. La revolución industrial es la cuarta. La quinta es la y las comunidades así. Y debemos utilizar esa tecnología para mejorar el aprovechamiento y la respuesta de la República de la ciudad. Este es el satélite que les decía como el 2016. Existe un laboratorio nacional en el cual con agua y hay muchas otras instituciones para participar. Y tenemos muchísima información para mejorar y estudiar el ciclo de agua. Está disponible. La podemos utilizar. Todas las universidades pueden tener acceso a estos datos. La de Colombia lo puede tener. La siguiente. Esto es algo que a lo mejor ya es una queja de castigo. Siempre se dice que como meta, el 1% del PIB de investigación y desarrollo del mundo. ¿Saben ustedes cuánto invierte China en esto? 2.5% de su PIB. El PIB de China es infinitamente superior al nuestro. ¿Saben cuánto invierte Corea? Es un país más pequeño que nosotros. ¿En esto? El 4% de su PIB. Hace 5 años, Samsung, Hyundai, Kia, eran empresas solamente en Corea y en algunos países de Europa. Hoy han inundado el mercado mundial. ¿Por qué? Si nosotros metiéramos dinero para esta materia de agua, si la próxima administración dijera vamos a invertir el 1.5 o 1% de inversión en desarrollo en todo el país, en todo el país, en todas las universidades, estaríamos avanzando muy rápidamente. Así. En un ejercicio rápido que hicimos, ¿cuánto vale poner al día a México? Que nuestras cuencas y acuíferos sean sustentables, que nuestras corrientes estén limpias, que cumplamos con el derecho humano al agua, que tenemos de agua, alcantarillado y protección de fenómenos meteorológicos. ¿Cuánto vale? 613 mil millones de pesos. Muchísimo dinero. Tenemos el detalle para cada una de las reformas. Tenemos el detalle para cada uno de los estados y para cada uno de los municipios. Sabemos qué se tiene que hacer en cada uno de estos grupos, proyecto por proyecto. México tiene un presupuesto de 613 mil para invertir en agua, siendo que no es un recurso estratégico del gobierno nacional, siendo que no es prioritario, siendo que no aparecen los 25 puntos del presidente electo. No. La siguiente. El tema del agua, los retos que yo les presenté, no se pueden cumplir en 6 años. Sería incluso pensable. Si alguien se los propone, le está viendo la cara. Suponiendo que lo podemos lograr en 24 años, ¿cuántos exenios? ¿Qué necesitaríamos en cuántos exenios? Solamente para los nuevos, 50 mil millones de pesos anuales. A esto debemos sumar 17 mil pesos, 17 mil millones, para mantener lo que tengo. Llevamos ya 67 mil millones. Y a esto le tengo que sumar algo que siempre es despreciable. Pedir el sitio de la ley, vigilar el cumplimiento de la ley, invertir
7000. El presupuesto más alto que ha tenido la Conagua en su historia fueron 48 millones. Aquí estamos hablando del doble. Si lo queremos hacer en 24 años, o podemos seguir esperando a que se nos hagan más grandes los problemas. Yo creo que juntos sí podemos trabajar. No a este ritmo, evidentemente, porque no creo que haya ese presupuesto en la siguiente administración. El mensaje que quiero dejar a ustedes es: desde 1975 sabemos lo que hay que hacer. Los problemas se nos han ido agravando. No hemos avanzado. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar la forma en que tenemos que salir. Y lo único que podemos cambiar es como continuación de problemas. Sí, las preguntas.